realidad nuestra es que no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Uh-huh. En realidad lo que no hemos tenido es presencialidad. Uh-huh. Desde el primer momento que empezó la pandemia, los docentes nos adaptamos a una nueva forma de dar clase, que incluso ha sido con una carga laboral más grande para todos los docentes en toda la Argentina. Nosotros, el sindicato tiene un área de estudio de condiciones y medio ambiente de trabajo, y este año se han hecho dos encuestas que las hemos hecho a nivel nacional con los docentes privados, y para nosotros ha sido un año agobiante, no ha sido un año normal, y desde un primer momento, viste, hemos estado al pie del cañón con los chicos, con los padres, hemos tenido que trabajar educando a los padres para que puedan educar a los chicos, uh-huh. Hemos tenido problemas de conectividad con los chicos, tratando de, viste, que a veces no se pueden conectar, que se tienen que conectar después, eso influye en muchas horas más de trabajo. Este año ha sido duro, pero bueno, uh-huh. En ningún momento los docentes hemos aflojado, hemos estado ahí y hemos sostenido el sistema educativo en una provincia que hace 23 meses que no tenemos paritaria, ya el año que viene vamos a cumplir los 2 años, que no nos brindó ninguna especie de conectividad, ni internet, ni computadoras. En esta misma encuesta que te digo, por ejemplo, quedó plasmado que el 65% de los docentes privados no tiene una computadora propia. Uh-huh. Es decir, que en una familia donde tienen hijos, tienen que compartir la computadora, el papá o la mamá con los chicos, uh-huh. Y tienen que ver si se pueden conectar a clases, tienen que arreglar los horarios. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Me podés repetir eso, Saúl? El 65% de los docentes no tiene computadora propia. Claro, viste, ahí me quiero detener un segundo, Saúl. Porque cuando uno habla de docentes de escuelas privadas, uno imagina todo un mundo detrás, ¿no? Diciendo, bueno, son como una clase diferente, son los que tienen plata, el docente también tiene plata, y no es tan así, ¿no? Porque el ámbito de las escuelas privadas tenés de todo, ¿no? Claro, pero aparte tenemos otra realidad acá en el sur de Mendoza, sobre todo del Valle de Uco para abajo, uh-huh. Que la mayoría de las instituciones, más del 90%, son instituciones que tienen un fin social, o sea, no son instituciones que busquen un rédito económico, son o religiosas o que tienen, viste, otra, qué sé yo, estamos hablando, tenemos una escuela privada en Agua Escondida, que depende de la iglesia evangelista, viste. Sí, sí, por eso a eso me refería justo cuando remarcaba eso, Saúl, ¿no? La realidad de las escuelas privadas no son, a ver, como uno se imagina cuando ve escuelas privadas, ¿no? Todo un mundo, ¿no? A ver, los señoritos ingleses, ¿no? Con un maletín de portafolio, con un portafolio así todo de cuero, con unas estampas doradas, ¿no? No es así, porque no es así. Para nada, el 74% de las instituciones privadas del país tiene aporte estatal. Claro. ¿Sí? Este aporte estatal, ¿qué le permite al Estado? Le permite ahorrarse, al Estado le permite ahorrar, porque vos fíjate que a las instituciones privadas lo que el Estado les da son las horas de clase, uh-huh. O sea, les paga a los docentes, pero no les paga el edificio, no les paga los celadores, la limpieza, el Estado le permite ahorrar también, por eso es que hay muchas instituciones privadas. Hay otras que tienen rédito económico, por supuesto, pero son las menos. Sí. Acá en San Rafael hay escuelas que son privadas que tienen también quizás un fin para lucrar y demás, y quizás pertenecen a una clase social diferente o un poco más elevada, pero son las menos, ¿no? La mayoría tiene un fin social, como vos remarcabas, ¿no? Sí. No, yo es lo que te digo, ¿viste? Todas las estadísticas que hemos podido sacar desde el área de condiciones y medio ambiente del sindicato nos han dado un montón de datos que son importantes, ¿viste? El 51% de los docentes tiene más de 3 cursos a cargo, para que vos te des una idea. Uh-huh. Es mucho, ¿viste? Ha sido un año muy duro y complicado. Sí, y Saúl, ¿sabes qué? Yo escuchándote atentamente, ¿no? A ver, has remarcado en varias oportunidades, hace un par de minutos que estamos charlando,
de que han trabajado muchísimo ustedes, ¿no? Digo, ¿por qué remarcás eso si todo el mundo lo sabe, no? A ver, todo aquel que tiene hijos o que tiene familiares que son docentes, o que tiene un sobrino, o un ahijado, o un nieto, sabe que los docentes han laburado las 24 horas porque se conectan a las 7 de la mañana, a las 8, a las 10, la mamá le pregunta, la mamá que labura llega a la noche y le pregunta al docente. O sea que sabe que han laburado full time. ¿Por qué remarcás eso? Mira, parecería algo algo muy de sentido común entenderlo, pero ayer tuvimos desde la secretaria general de nuestro sindicato, Esther Linco Lorca, sí, con un periodista de LD10 de Mendoza, la llamó justamente para hablar del mismo tema que estamos hablando nosotros ahora, de los docentes, el tema de la presencialidad, la vuelta a clase, como decía vos, que están volviendo los chicos, algunos de quinto año. Sí. Y el periodista es un periodista muy muy famoso, ¿no? Dijo que los docentes quieren estar panza arriba y que no quieren trabajar, lo cual es totalmente, viste, mentiroso. Los docentes queremos volver a trabajar, por supuesto que sí. Todos los docentes quieren volver a trabajar, porque aparte, volvemos al tema de las estadísticas. Sí. Los docentes están más cansados, tienen más problemas psicológicos. Y esto no es solamente decir, bueno, hicimos una estadística, les consultamos a los docentes. Sí. Nosotros tenemos una obra social, ¿sí? Que es donde atendemos a los docentes, y nosotros somos los mismos que le damos la cobertura médica ante todos estos inconvenientes. O sea, los datos no es que son de los docentes que hicieron una encuesta, nosotros los corroboramos con la realidad médica, ¿me entendés? Sí, está claro. Los docentes están mucho más cansados porque trabajan más horas de lo habitual ahora en la casa que lo que trabajaban antes, porque tienen que estar respondiendo consultas hasta las 11 o 12 de la noche, que los padres muchas veces llegan de trabajar y pueden estar con los chicos. No, los docentes han trabajado más. Bueno, yo es lo que te decía, este señor ayer ha sido un revuelo en las redes sociales. Sí. Marcelo Torres. Claro, dijo que los docentes quieren estar panza arriba, lo cual es totalmente mentira a veces. Queremos volver a trabajar, por supuesto, y la presencialidad es lo a lo que tenemos que llegar y es lo mejor para los chicos y no lo dudamos. Solamente nosotros lo que pedimos es que hayan condiciones básicas, un protocolo coherente y que se pueda cumplir para cuidarnos todos, los chicos y los docentes. Le recordamos a los oyentes y a la gente que nos sigue también a través de la imagen en dialradio.tv que estamos conversando con Saúl Gil, él es docente de San Rafael, también titular de SADOP, el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación privada. Y no solamente, vos recién remarcabas, Saúl, la falta de conectividad o la falta de tecnología en cuanto a un aparato, ¿no? Digo, una computadora o similar para poder conectarse o trabajar. Pero incluso teniendo un buen teléfono o una buena computadora, no todos los docentes y no todos los papis estaban preparados para este tipo de enseñanza muy sui generis, ¿no? Yo la otra vez veía a mi sobrinito, que la verdad que para sacarse el sombrero también, ¿no? Veía al profe de educación física, no importa la edad, ya mayorcito, casi en la cumbre de su carrera, ya terminando casi, y la verdad que lo que hacía ese señor para darle la clase a los chicos en el garage, se tropezaba, pero yo digo, claro, porque él no estaba acostumbrado a poner un teléfono enfrente y dar una clase de educación física. Digo, claro, esas cosas. Después también veía a una maestra de matemáticas, ¿no? Digo, es imposible enseñar matemáticas así, ¿no? Mirá que le buscaba la vuelta. Digo, no reconocer eso o no darse cuenta de eso, digo, a propósito de lo que vos remarcabas de Marcelo Torres, es porque vivís en Marte o en Júpiter. No, es una locura. O porque, a ver, estamos hablando de periodistas que supuestamente tienen que tener cierta conexión con la realidad, ¿no? Con la realidad, claro. Porque digo, señor no tiene hijo, no tiene pariente, no tiene un docente amigo, no sé. Pero eso que uno ve, digo, porque no es solamente el micrófono, ¿no? Es, y tampoco es lo que te dicen los funcionarios, porque a mí los funcionarios me pueden, vos también me puedes decir mil cosas, pero también yo tengo que investigar por mi lado. Claro, yo también tengo que ver por mi lado y conocer la realidad. Y lo que te estoy poniendo como ejemplo, Saúl, es ver cómo docentes, la verdad que es para sacarse el sombrero, porque digo, porque no estaban acostumbrados, porque nunca nadie les enseñó que se podía comunicar así con el teléfono o la computadora. Claro, se le caía el teléfono y la verdad que digo, la cara de angustia, pero con la fuerza de poder comunicar, no sé, una enseñanza o al tratar de alcanzar un objetivo a la mitad al menos, ¿no?
Claro, es lo que vos decís, viste, hay docentes que tienen 40, 50, 60 años, que no tienen las vivencias tecnológicas y por ahí el manejo que tenemos nosotros. Sí. Y todos se han adaptado para poder darle clases a los chicos. No hay un solo docente que no se haya adaptado. No hay uno solo. Y yo tengo un vecino, ellos están en una escuela rural en Carapacho. Sí. Y ellos iban hasta los puestos donde estaban los chicos para dejar los cuadernillos, después los iban a buscar, iban a ayudar a los chicos personalmente, ¿me entendés? Sí, sí. Durante la pandemia, o sea, lo que dice este señor es una falta... Vos ves los esfuerzos que han hecho muchos, muchos docentes, y la verdad que escuchar los dichos de este señor es como vos decís, vive en Marte, no puede decir lo que dice, es una barbaridad. Saúl, te pregunto por último, ¿cuándo fue el último aumento de sueldo que han recibido los docentes privados? Mira, el último aumento se cobró en diciembre del año pasado, pero era la recomposición salarial del año anterior, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos paritarias salariales hace 23 meses. Bien. El sueldo docente inicial de un docente en la provincia de Mendoza hoy es de 23.000 pesos. ¿23? ¿Sí? 23. Y estamos hablando que es casi la mitad de lo que cobra un docente inicial en Córdoba, en Buenos Aires. La mitad, así como estás escuchando. Sí. Esto, la mitad. Te pregunto, Saúl, esto de estos, un docente, que recién se inicia, que cobra 23.000 pesos en mano, esto es tanto un docente de la educación pública como privada, ¿no? Es lo mismo, sí, a igual trabajo, igual remuneración. Bien, perfecto. No hay ninguna diferencia ahí. Bueno, bueno, digo, si porque querés, también es que está bueno escucharlo, ¿no? Lo que gana un docente que recién se inicia, hace ya un año que no reciben un aumento de sueldo con una paritaria muy vieja, ¿no? Claro. Porque también se manifiestan, además de comunicadores, ¿no? Hay como una especie de campaña, un tanto extraña también, ¿no? Hemos visto legisladores que también cuestionan a los docentes. Digo, ¿de dónde surge esta campaña de... tratar de poner a la comunidad en contra del docente cuando cualquiera sabe? Generalmente siempre aparecen las campañas estas para de destrato y desconocer la tarea docente cuando al gobierno le está apretando el cinturón con la parte económica y los docentes ya no dan más, porque es una realidad, tenemos docentes que no les alcanza el sueldo, estamos bajo la línea de la pobreza, son salarios totalmente indignos. Cuando el Estado no da más con ese problema, que ya ahí empiezan a aparecer todo esto, lo que voy a decir, periodistas que a veces son afines al gobierno o pagos por el gobierno, ¿viste? Son senadores, diputados, personajes políticos, que lo único que hacen es tratar de difamar a la tarea docente, ¿viste? La labor docente, ya lo tenemos en claro, ¿viste? Bueno, y sobre todo cuando vos contás experiencias, ¿no? De lo que ganan, de cuánto tiempo hace que no reciben un aumento de sueldo y que el docente se vaya a la escuela de Carapacho a llevar los cuadernillos, que te puedo asegurar que muchos de los útiles también salen del bolsillo, gana 23 o 30 lucas y capaz que saca de esa plata, ¿no? Para comprar un lápiz, una goma para el nene de, no sé, de la escuela de un puesto, ¿no? Por eso es fuerte a veces cuando uno escucha esto, ¿no? A mí, por ejemplo, te lo digo como comunicador, ¿no? Parándome en un lugar, no sé si la palabra es neutral, pero tratar de vaciarme, ¿viste? De ideologías y de separarme, ¿no? De ciertos conceptos que tienen que ver básicamente con lo político partidario o con la ideología. Digo, hay una realidad, ¿no? La realidad no la puedes tapar, ¿no? Vos te estás diciendo, ganan 23.000 pesos, trabajan las 24 horas, se conectan a cualquier hora, no tienen computadora, van y ponen yo en el cuadernillo la loma del Tuje, ¿no? Donde también hay humanos, donde también hay personas. Digo, claro. Es un poco de sentido común, ¿no, Saúl? Sí, aparte, yo te voy a decir algo. Hoy este periodista también lo estuvimos escuchando en la mañana. Increíblemente lo que él, bueno, trató de defenderse por las barbaridades que había dicho, porque ayer creo que no quedó ni un docente de Mendoza y muchísimos del país que no se acordaran de este hombre, ¿viste? Yo no, bueno, muchos docentes que están escuchando lo conocen, a Secretario Mike, es un muchacho que se ha hecho conocido,
en el ámbito educativo, porque todo lo que son resoluciones, leyes, todos los avisos docentes los comunica él en su página, muy conocido en el ámbito docente. Este hombre trató de hablar mal de los sindicalistas. Nosotros lo único que estamos pidiendo es coherencia a la hora de que empiecen los chicos con la presencialidad, nada más. Lo que puso secretario Mike sobre Esther, que es la secretaria general, te lo voy a leer así textualmente. Sobre Esther Linco, puedo decir que tuve el privilegio de que fuera mi profesora. Es una de tantos docentes que donaron por años parte de su sueldo para sostener una escuela subvencionada con cuota cero en la favorita. Siempre dispuesta a ayudar, no le imagino panza arriba. Sí. Eso te da la idea de lo que trató de fenestrar este hombre hoy para defenderse. Es una docente que durante muchos años iba a trabajar gratis para sostener una institución. Bueno, se hace periodismo de escritorio muchas veces, ¿no? Sí, este, se les aburguesados, ¿no? Ahí atrás de un micrófono sin conocer ni la calle, no han gastado nunca una suela. Te agradezco, Saúl. Mirá, si querés, para terminar, te comento dos o tres datos de la estadística. Dale, vamos. Nosotros dale. Lo único que queremos, lo único que pedimos es que estén los requisitos mínimos para volver a la presencialidad para que nos cuidemos todos, nada más. Mirá, te doy dos o tres datos. De esto una encuesta a nivel nacional donde sacamos datos de todas las instituciones privadas del país. El 40% de las instituciones, ¿sí?, no tiene el número de baños adecuados, ¿sí?, para el personal docente, para lo que indica, que ha indicado el Ministerio de Educación. El 68% de los establecimientos educativos privados no cuenta con un espacio de aula de primeros auxilios para adaptar en caso de que haya un caso sospechoso de COVID, ¿sí? El 30% de los establecimientos tiene más de 30 alumnos por curso. El 44% de los establecimientos que se relevó, ¿sí?, no han tenido planes de prevención o riesgos donde se le enseña al docente, ¿sí?, cómo capacitarlo para la prevención de riesgos del trabajo, de cuidado, de salud. Por eso lo que pedimos es eso, nada más. Nosotros tenemos todas las ganas de volver a trabajar y tenemos ganas de ver los chicos. Necesitamos estar con los chicos. También para los docentes que estamos acostumbrados a estar siempre con los chicos, es duro estar encerrado en la casa para nosotros. Queremos volver y queremos estar con los chicos, lo necesitamos hasta psicológicamente, pero queremos que nos cuidemos, nada más, es lo único que pedimos.